Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver un vídeo muy especial que yo tengo dentro de mi arsenal. Este y otra técnica, pero esa otra solo la tiene mi gente de pago. Pero esta sí quiero compartirla con todos vosotros para que veáis que hay muchos caminos para generar ingresos online con el marketing CPA. A pesar de que este va a ser para CPA puro y duro, también podéis hacerlo con marketing de afiliados, vuestro negocio o cualquier otra cosa. Pero hoy vamos a enfocarnos en el marketing CPA. Vamos a ver cómo podéis generar 250 semanales con CPA Marketing, YouTube, pero ojo que no es lo que estáis pensando. Nada de lo que estáis pensando es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Os aseguro que no os lo esperáis. Hoy os lo voy a mostrar paso a paso para que veas qué sencillo es. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar. Y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores y ponerlo en marcha juntos. Es la mejor manera de que empecéis en realidad a mover estas estrategias y podáis generar esos ingresos que también nos vienen siempre. Y vamos a ver qué es esto de los 250 semanales con CPA y YouTube. Atentos, de verdad no es lo que estáis pensando. Lo primero que vamos a hacer es buscar una oferta de CPA. En este caso, y para hacerla realmente sencilla, me voy a ir a CPA Grip y voy a buscar una tarjeta de regalo de PayPal. Vamos a ver. Me voy a CPA Grip y busco la oferta. Esta es mi cuenta de CPA Grip, la que tengo para tutoriales. No es mi cuenta real. Esta cuenta es exclusivamente para hacer tutoriales, así que no vais a ver nada de movimiento. Y me voy a ir a donde dice Offer Tools, clic en Offer Tools, My Offers. En este caso, para que veáis que se puede hacer también para público de España, para público de LATAM, para público anglo, voy a hacerla para público de España, para público en español de España, porque es donde yo vivo, y para que veáis que se puede hacer. Lo primero que voy a hacer es buscar una oferta que me pague más de un dólar por conversión. Si pueden ser 2 o 3 dólares, mucho mejor. Lo mínimo, un dólar. Y de ahí para arriba empezamos a hablar. Mira, esta es de 69. Está funcionando muy bien, pero no es lo que yo quiero porque es muy baratita. Esta que es de contenido es un pin submit. Tampoco me interesa. 10 dólares está muy bien. Podría implementarla, pero no me interesa. Quiero algo más sencillo, más fácil. 40. Esta sería bien. Regalo de Amazon con 1.3. Un iPhone está bien, 1.24. Netflix por un año, súper bien, porque a todos nos encanta Netflix. Productos para bocadillos. FIFA, las de FIFA están muy bien, pero todas son de Pin Submit y son más difíciles de convertir, así que no voy a utilizar esa. Esta, mira, me voy a arriesgar con un Amazon Audible ahora, porque la verdad es que cada vez estamos más propensos a escuchar en lugar de leer. Vamos a probar con esta, la de Amazon Audible. Vamos a dar Audible, ¿ves? Gana una suscripción anual gratuita a Audible con el móvil. Bueno, vamos a ver si es interesante. Es un pin submit. Y dice que tenemos que poner el número móvil para la oportunidad de ganar. Vamos a ver. Y lo que voy a hacer es copiar mi enlace. Lo copio y lo voy a acortar para que no se vea feote. Me voy a ir a este acortador que es mío. Vosotros acortáis en el que más os guste. Le doy a Create Link. Lo voy a copiar. Lo copio y me lo pongo en un blog de notas. Aquí lo ponemos y es oferta un año Audible a 7 dólares. Es importante que sepamos que nos paga 7 dólares por conversión. Listo. Ya la tengo. Y lo que voy a hacer, a donde yo la voy a poner, es en mi canal. ¿En qué canal? Atentos. ¿Cómo vamos a hacer esto? En la pestaña comunidad, vamos a poner una encuesta. Y justo debajito de la encuesta, vamos a poner
nuestra oferta. Y vamos a ponerle esto. Si la hacéis en inglés, le ponéis add, dos puntos. Add, un puntito. Y si lo hacemos en español, le ponemos anuncio, puntito. Vamos a ello. Antes de ir, quiero que sepas que para hacer esta estrategia tienes que tener mínimo 500 personas en tu canal. Si no tienes 500 suscriptores, no te va a dejar. Yo voy a usar este canal alternativo de afiliados hispanos que tiene 707, por lo tanto lo cumple. Y esta es la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuál es tu red favorita para encontrar productos para promover? ¿Cómo es de afiliados? Bueno, pues trabajamos con afiliados. Y le pongo anuncio. ¿Qué vamos a poner en el anuncio? Lo siguiente. Consigue una suscripción gratuita de Audible por un año. Un año. Y le ponemos ahí un poco de scarcity para las primeras 20 personas. Listo. Y le pegamos nuestro enlace de Audible de nuestra oferta para que vayan directamente ahí. Y aquí tenemos la encuesta. Y yo le puse cuál es la red favorita, ClickBank, Hotmart u otras opciones. Vamos a poner una imagen para que no se vea feote. Me voy a ir a Google, sin más, y me voy a poner ClickBank. Y simplemente voy a buscar el logotipo, imágenes. Le voy a poner herramientas porque soy un poco exigente. Le voy a poner que sea transparente, que sea pequeño. Este, por ejemplo, no se ve mal, es un flaticón, pero bueno, este mismo. Le voy a abrir la imagen. Voy a abrir la imagen en una pestaña nueva. Open Image in New Tab. La voy a descargar. Guardamos la imagen. Ay, si dice web, no te va a servir. Tiene que ser JPG o PNG. Este, como no nos va a servir, pues me busco otra. Me gusta esta. Pues bien, vamos a ver si nos sirve. Vamos a ir a abrir la imagen. Guardamos la imagen como un PNG. ¿Ves ahí? La coloco. Listo. ¿Ves? Qué bonita. Voy a buscar la de Hotmart. Y voy a publicar, le doy a publicar. Pero esto no es todo. ¿Ves cuál es tu red favorita? Anuncio, bla, bla, bla. Lo que vamos a hacer es comprar tráfico para esta publicación. Vamos a comprar tráfico para esta publicación. ¿Cómo lo hacemos? En mi caso, me voy a ir a Shoutcart. Este es Shoutcart, te lo voy a mostrar. Este es Shoutcart. Y es para conseguir influencers. Y lo que vamos a hacer es que los influencers van a recomendar nuestra publicación a su gente. Te das de alta, darse de alta es muy, muy, muy facilito. No te van a pedir nada porque como es para comprar y lo que quieren es tu dinero, pues no te van a poner ningún tipo de problema. Le das clic, yo ya estoy, me voy a dar a loguear, le doy login. Y aquí en Shoutcart, ¿ves? Yo tengo por ahí 3 créditos todavía listos para trabajarlos, bueno. Yo como voy a hacer una publicación para España, lo que voy a hacer es influencers en YouTube y de todas las categorías, pero solo en España. Y los influencers son estos. ¿Cuánto me van a cobrar? 70, 300, 350, 135. Me van a cobrar este dinero. ¿Qué voy a elegir yo? Pues bueno, voy a elegir primero este score que es muy bueno. Mientras más alto mejor, 6. Tiene 14.000 seguidores, 14.000. Si de sus seguidores, de sus 14.000, vamos a sacar la calculadora. Este canal tiene 14.000 seguidores, 14.000. El 1% por 0.01, el 1% son 140. Si el 1% de sus seguidores ve mi vídeo y de ese 1%, el 10% por 0.10 me compra, son 14. A 7 que me está pagando la plataforma por 7, son $98. Si yo le pago 70, yo me voy a ganar $28. $28 por contratar a este hombre con 14.000. Siendo súper conservadora, has visto que es el 1% del 1%. Si convierte más del 1% del 1%, yo ya me gano un buen dinero. Vamos de nuevo, son 14.000 por 0.03, el 3%.
Y que de esos 420, el 10% compre por 0.1 son 42 y 42 por 7 son 294, menos los 70 que me costó él, 224. Y así, mientras más conviertan sus seguidores, los de él, en mi anuncio, más dinero voy a ganar yo. Eso si yo contrato a este. También puedo contratar a este. Mira, son 7.800, 23.000, 140.000 y son solo 50. Pero si yo me voy con esta, que es Music, que estaría muy bien, vamos a dar clic. Es de música, de este tipo de música. Esta gente no va a comprar mis audibles. Así que no tiene sentido. Aquí tú puedes poner otro tipo de anuncios, pero no ese que es, por ejemplo, un iPhone. Aquí un iPhone funcionaría bien, porque la gente quiere buenos teléfonos para estas cosas. Y dice que este youtuber te recomendará al principio de su video y al final de su video, animando a los visitantes a que visiten tu empresa, compren tu producto o usen tu servicio. Por lo tanto, esto es lo que a mí me interesa. Hay más plataformas de este tipo, pero esta está muy completa. ¿Ves? A mí me interesa este porque es de emprendedores, es de emprendimiento. Entonces aquí la gente pues sí que les interesa. Y hacen parodias de humor, vídeos, bla, bla, bla. Eso está bien. Esto me interesa. Y esta persona que también tiene 217, esa me encanta. Y esta también serían buenas opciones porque aunque no son estrictamente emprendimiento, pues oye, a esta gente también pueden estar interesadas en lo que yo estoy promocionando. De ahí que a mí me guste este tipo de promociones con influencers. Tienes que mirar bien lo que vas a anunciar y empezar a ponerlo. Funciona para público hispano si tienes influencers para público hispano. Si no, pues no te va a funcionar. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Ya te he mostrado cómo puedes generar 250 semanales con CPA y YouTube. YouTube con la pestañita de comunidad. Tú le dices a esas personas que te promuevan la pestañita comunidad, le pones lo que hemos dicho aquí, esta pequeña encuesta, ellos van a ver la encuesta, pero también verán el anuncio. Consigue la suscripción gratuita de bla, 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 bla. Y cuando tú pones para las primeras 20 personas, la gente va, porque tienes aquí un scarcity para que la gente vaya y sea de las primeras personas. Bueno, marketer, lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado esta estrategia, que no es nada convencional. Es una estrategia que a mí me ha funcionado bien. Espero que no se queme pronto, porque va funcionando muy bien. Y que tú puedas aprovecharla para generar buenos ingresos con CPA Marketing y YouTube. Atento, es de pago. Tienes que pagar. Te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Nuevamente te recuerdo que aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que tú no tengas que estar buscando nada. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!